En el número 3, lo que se sabe sobre el accidente en el que murieron la gobernadora del Estado mexicano de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle. No se han encontrado explosivos u otras sustancias que propiciaran una explosión, asegura el secretario de Seguridad Pública y Protección, Alfonso Durazo. Estudios preliminares arrojan que el helicóptero habría caído de cabeza. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que hay un compromiso de parte del gobierno de que, y le cito, se conozca toda la verdad. Fin de la cita. En el número 2, Daniel Ortega bajo la lupa de la OEA. Este jueves, el Consejo Permanente de la OEA tendrá una sesión extraordinaria para considerar la situación en Nicaragua. La sesión ha sido solicitada por Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, Perú y Estados Unidos, al tiempo que aumentan las denuncias sobre el acoso del régimen contra los periodistas independientes en Nicaragua. En las últimas semanas, varios medios de prensa han sido allanados y saqueados, y varios periodistas críticos con el gobierno han sido acusados de conspiración para cometer actos terroristas. Acompañen utilizando la etiqueta. Les pido que, por favor, a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclueanica. Conclueanica. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @CamiloCNN. Los periodistas independientes viven en Nicaragua bajo libertad condicionada. Condicionada a lo que dicen, escriben o publican. Un claro ejemplo es el caso de la periodista de fomentar e incitar al odio y la violencia en perjuicio de la sociedad. El caso de la periodista Lucía Pineda, jefa de prensa del canal independiente 100% Noticias. El gobierno de Daniel Ortega la acusa de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. El Ministerio Público dice que desde su posición 100% Noticias incitó al odio hacia los sandinistas y la Policía Nacional, y que difundió además informaciones falsas. Me pregunto si son falsas esas informaciones o simplemente incómodas para el gobierno de Ortega y Murillo. En todo caso, para Lucía Pineda se ordenó prisión preventiva con audiencia inicial programada para el próximo 25 de enero. Pero Pineda no es la única detenida del canal 100% Noticias. También está detenido el director del medio, Miguel Mora. El Ministerio Público de Nicaragua lo acusa de fomentar e incitar al odio y la violencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado nicaragüense. El juez también programó su audiencia inicial para el 25 de enero. La redacción de 100% Noticias relata que la policía llegó a ese medio la noche del 21 de diciembre y, después de destruir meticulosamente los equipos de trabajo, se llevaron a varias personas, entre ellos a Mora y a Pineda. Desde el medio, desde 100% Noticias, aseguran que se trata de delitos inventados. Los detenidos cuentan con el apoyo de los periodistas independientes de Nicaragua, que denuncian una campaña de amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias. La defensa de ambos sostiene que las acusaciones que enfrentan carecen de una auténtica base jurídica. Para la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, este es un caso alejado de la realidad procesal, de la transparencia y la lógica, ya que aseguran no existe relación entre los hechos y los acusados. Incluso el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, se refirió al caso de Pineda y Mora como doloroso y vergonzoso para Nicaragua. Me duele lo que han pasado y espero que se pueda rectificar esta decisión y que no tengamos periodistas detenidos. Realmente ha sido muy doloroso lo que ha ocurrido y creo que deja muy, muy mal visto al país y a la sociedad internacionalmente. Monseñor, se habla de mayor de que... Ojo al dato, ¿eh? Lucía Pineda también tiene nacionalidad costarricense. Por tanto, la Cancillería de Costa Rica está siguiendo de cerca su caso, sobre el que emitió un comunicado en el que reiteró la preocupación por la escalada de acciones arbitrarias contra los medios y los defensores de los derechos humanos por parte del gobierno de Ortega. Y es precisamente Costa Rica el país que presidirá la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para tratar la situación de Nicaragua. La reunión está programada para este jueves. Sobre la mesa pondrán una vez más las violaciones y atropellos a los derechos humanos
y libertades en Nicaragua. Atención, porque hay órdenes de captura contra otros periodistas. Estos no son casos aislados, no, señor. Lo hablo con mi invitado, protagonista de esta situación. El próximo Buenas Noches es para el señor Edison Lanza, abogado, periodista uruguayo, relator de la OEA para la libertad de expresión. Señor Lanza, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Aquí estoy, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Algunos analistas sostienen que el recrudecimiento del acoso, de la represión en Nicaragua, sobre todo contra la prensa y los grupos cívicos, significa que Ortega y su mujer, Rosario Murillo, estarían cada vez más desesperados. Pero oiga, entre usted y yo eso lo he oído en casos similares en la propia América Latina y no había tal desespero. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted esta situación? Sí, lamentablemente lo veo como la instalación de un gobierno autoritario, de estirpe prácticamente dictatorial, donde todo el Estado está organizado para suprimir el disenso, suprimir las voces que molestan, que denuncian nacional e internacionalmente lo que está sucediendo, en un contexto adverso para el gobierno, porque obviamente si a la gente la dejaran manifestar hoy estaría manifestándose en la calle contra el gobierno, pero se ha suprimido la protesta, la manifestación, las organizaciones de la sociedad civil, y ahora van por los medios de comunicación y obviamente van por todo y van lamentablemente con el uso de este tipo de etiquetas abiertas, vagas, ambiguas, donde puede caber como un corset, como un cajón de retazos cualquier tipo de figura. La gente, los periodistas no saben a qué atenerse en Nicaragua y obviamente están a merced de un poder unímodo, donde además se ha demostrado que no hay independencia, lamentablemente, de los fiscales y los jueces para hacer su labor con garantías, ¿no? Señor Lanza, a mí lo que me cuesta encajar, no ya como profesional de la información, sino como ciudadano medianamente informado, es si el gobierno de Nicaragua, si Rosario Murillo y Daniel Ortega creen realmente en esa versión que ellos han diseñado y han propalado de que todos sus adversarios son terroristas. O sea, ¿cómo puede uno creer en la justicia de un país que dice que todos los adversarios son terroristas? Ni siquiera tienen la delicadeza de decir terroristas clase 1, terroristas clase 2, todos son terroristas. Es difícil de encajar eso, ¿no? Claro, pero además, ¿dónde están las pruebas contundentes, verdad? Es decir, doy un ejemplo, y digamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha contabilizado más de 300 asesinatos desde el 18 de abril hasta la fecha, y sin embargo la Fiscalía y el Poder Judicial de Nicaragua no han aclarado ninguna de esas gravísimas violaciones a los derechos humanos, y sin embargo actúan en forma sumaria cuando la policía, sin orden judicial, allana un medio de comunicación, sustrae a su director y a su directora de prensa y lo somete a prisión, como, digamos, sin ningún tipo de garantías. Y bueno, y ahí sí el fiscal rápidamente levanta una acusación, pero que todavía no la sabemos, no la conocemos. ¿Cuáles son los dichos? ¿Cuál es la incitación? ¿Qué clase, digamos, de probabilidad tenía una incitación? Y esa incitación, digamos, debería ser a la violencia, para, digamos, tener alguna virtualidad y poder ser considerada como una conducta, una expresión de incitación, nada menos que al terrorismo, ¿verdad? Días antes de 100% de Noticias fue allanado y clausurada las instalaciones de Confidencial, dirigido por Carlos Chamorro, periodista histórico, premiado, reconocido internacionalmente, con una pluma impecable, donde uno no reconoce ni un epíteto en su digamos, forma de hacer periodismo, y también es acusado de conducta semejante. Por lo tanto, creo que simplemente es un gobierno que ha tomado la deriva dictatorial y que, bueno, si no hay una base para encarcelar o para que silenciar o para cerrar un medio de comunicación, simplemente, digamos, se inventa como parte de ese plan de mantener el poder a toda costa, ¿no? Un dato inquietante. Cuando el gobierno allanó Confidencial y allanó 100% Noticias en sus medios oficiales, en los periódicos que le apoyan, no salió una coma, no salió una palabra sobre estos allanamientos. Lo que se le ha informado después a cuentagotas a la población nicaragüense es que todos estos periodistas son terroristas y están acusados de conspiración para cometer actos terroristas. Una persona amiga de los lugares comunes diría que esto es surrealista. Otros que van de culto dirían que esto es orwelliano. Y los que hablan castellano como Dios manda dirían que es canallesco. 3 minutos de publicidad y estamos de vuelta.
Lo mejor de Camilo en 2018. CNN. Esto es Conclusiones, esto es CNN en español. Edison Lanza es abogado, periodista uruguayo y es el relator de la OEA para la libertad de expresión. Señor Lanza, hubo un tiempo en que con demandas civiles se intentaba silenciar o inhibir a los periodistas más agudos, más inquisitivos, más acuciosos. Se sigue haciendo, pero ahora se les descuartiza, además se les descuartiza. ¿Cree usted que vamos en franco retroceso? Bueno, yo diría, depende del contexto y del país. Creo que la región, si uno mira los últimos 30 años desde las salidas de las dictaduras en América del Sur y los gobiernos autoritarios como México en su momento y demás, creo que ha hecho avances importantes en materia de libertad de expresión. De hecho, hacía mucho tiempo que no veíamos, salvo el caso de Cuba, por supuesto, y algunos casos muy puntuales en Venezuela, no veíamos, digamos, que se prácticamente secuestrara a los periodistas de la redacción y se los pusiera en una cárcel en condiciones de tratos crueles y inhumanos y degradantes, y después se los sometiera a un proceso por etiquetas como terrorismo o subversión. Creo que esto de Nicaragua puede abrir una puerta así hacia una dimensión que no veíamos desde las décadas de los 70 y 80 en las dictaduras. Obviamente el fujimorismo fue también y utilizó instrumentos muy complicados para la libertad de expresión, la violencia contra periodistas en la región, en países como México, Colombia y demás, ha sido un problema durante muchos años y lo sigue siendo en alguna medida, pero teníamos un continente que a golpes y también a conquistas en los juzgados, en los tribunales, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana, había avanzado y avanzado mucho. Por eso, bueno, creo que la situación de Nicaragua tenemos que no naturalizarla, que denunciarla como una situación anómala y como parte de un gobierno que justamente tiene un plan para perpetuarse en el poder violando los derechos humanos, como lo ha dicho la Comisión Interamericana, su mecanismo de seguimiento y ahora el Grupo Especial de Expertos, que ha dicho, bueno, esto es un gobierno que tiene un plan para justamente violar masivamente los derechos humanos y se caracteriza por asesinatos, se caracteriza por persecución, y en eso están los periodistas incluidos y las organizaciones de la sociedad civil, y también por tratos crueles como la tortura. Oiga, señor Lanza, lo que me llama la atención es que en países, por lo menos en tres países que orbitan o emiten en la misma longitud de onda, desde la ultra izquierda, como el... Bueno, no se sabe ya qué izquierda, ni mucho menos. Pero digamos que tienen un discurso político muy común, que es el caso de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. A los periodistas independientes, a los periodistas que no lo celebran al poder, pues se le tacha inmediatamente de agentes del imperialismo, sin prueba alguna de que esta gente cobre dinero de la Casa Blanca. Se les tacha de mercenarios mediáticos y se les tacha de vendepatria. ¿Es el mismo término en los tres países? ¿Es casualidad o es falta de lógica, falta de imaginación política o falta de imaginación lingüística? No, creo que cuando, digamos, en definitiva, lo que pasó con el gobierno de Venezuela primero y ahora de Nicaragua, es que, bueno, durante mucho tiempo se le quiso dar un barniz de respeto a la democracia, y de hecho fueron gobiernos que llegaron mediante el voto, pero fueron demoliendo el Estado de Derecho, y cuando uno va demoliendo el Estado de Derecho, bueno, primero son las instituciones, segundo es la independencia judicial, tercero es la hegemonía comunicacional. No olvidemos que tienen en su poder muchísimos medios, tanto los gobiernos de Venezuela como el de Nicaragua, y obviamente Cuba, que es un monopolio de facto de todos los medios de comunicación, y los demás son ilegales. Y bueno, y cuando la gente sale y reacciona pidiendo democracia, lo que sobreviene es la represión, y a esa represión a veces, digamos, se le intenta poner un barniz de legalidad que para mí no es tal, no lo tiene, son acciones, digamos, totalmente por fuera de lo que son las obligaciones internacionales y las obligaciones constitucionales que tienen los estados de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Y la estigmatización permanente del enemigo, la construcción de ese enemigo,
digamos, se hace para justificar luego la censura más brutal. Por lo tanto, me parece también importante, digamos, revelar cuáles son este tipo de estrategias, porque no son obviamente propias de una democracia. Y los pueblos de los países que integran la OEA, digamos, no solo tienen derecho a la democracia, sino que los miembros de la OEA se han comprometido con el sistema democrático y la forma democrática de gobierno. Curioso lo que usted ha dicho, señor Lanza, relator de la OEA para la libertad de expresión, porque estos países, Nicaragua, Venezuela y Cuba, que constantemente están criticando la hegemonía mediática de Occidente, la hegemonía mediática de los grandes medios de comunicación del imperio, ellos ejercen ese poder desde el poder que ellos tienen, de alguna manera. Así que, señor Lanza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Gracias por el espacio. Pero voy a usar un poquitín de su paciencia. Permítame un par de minutos, porque no quiero que se me quede esta pregunta. Atención, productores, permítame dos minuticos. Teniendo en cuenta los niveles de violencia política que se han observado en Nicaragua, que algunos son medievales, de gente quemando a la gente, gente linchando a la gente en plena calle, tanto oficialistas como opositores, ¿qué podría ocurrir en una sociedad como la nicaragüense en la que Daniel Ortega, su majestad Daniel Ortega, intenta cerrar todos los espacios de expresión independientes del gobierno? Es una olla de presión. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, como siempre, creo que hay mucha gente, digamos, proponiendo mecanismos de diálogo, pero ese diálogo no puede ser simplemente utilizado para, digamos, darle aire a un gobierno que ha violado los derechos humanos. Cualquier tipo de salida democrática tiene que estar basada justamente en la investigación de lo que sucedió, en la apertura a una salida democrática que se resuelva mediante elecciones, y justicia con las víctimas y verdad y memoria con lo que ocurrió, ¿verdad? Por lo tanto, creo que ahí los caminos se estrechan, por supuesto, muchísimo, y digamos, uno a veces teme lo peor, ¿no? Obviamente, un estallido, la violencia, encaminada de alguna forma. De todos modos, digamos, yo creo que los países de la OEA, el sistema interamericano, están dispuestos y lo han ofrecido varias veces a... Ojalá que no, porque ha habido mucha sangre. Señor Lanza, muchas gracias. De verdad, ahora sí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Edison Lanza, relator de la OEA para la libertad de expresión. Muchísimas gracias. En México continúa la investigación sobre el accidente del helicóptero en el que murió la gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso. Según las autoridades, reitero, no se han encontrado rastros de explosivos en la zona del desastre. Rey Rodríguez está con los detalles. Absolutamente nada. El gobierno mexicano reiteró que habrá total transparencia en las investigaciones sobre el accidente en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más. Hay de parte del gobierno el compromiso, la disposición de que se conozca toda la verdad. No vamos a ocultar absolutamente nada. Tenemos que saber qué fue lo que originó este accidente, esta tragedia. El martes en la tarde se realizó en Puebla el funeral de las personas fallecidas en el accidente aéreo. En representación del gobierno federal acudió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien recibió rechiflas y gritos de fuera de algunos de los presentes en el sepelio. Crear un ambiente. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que no acudió al lugar, ya que, según señaló en las redes sociales, grupos a los que calificó de mezquinos han querido responsabilizar a su gobierno sobre lo que pasó, algo que el mandatario niega. Nunca jamás actuaríamos en contra de nadie, jamás por cuestiones de principios, de ideales. Esto, repito, tiene que ver con nuestros adversarios y no con todos. Son grupos neofascistas que están muy enojados
por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos. Por su parte, el subsecretario de Transporte, Carlos Alfonso Morán, informó que la investigación tardará debido a la intervención de organismos internacionales. Además, dijo que fue recuperada la unidad de adquisición de datos de vuelo, una pieza clave en la investigación, ya que, entre otras cosas, recoge la información de las condiciones mecánicas del helicóptero. El accidente fue un accidente en donde hubo altas temperaturas. No se cuenta en esa aeronave con lo que se llama una caja negra blindada y contra incendio. Sin embargo, por lo que pudimos observar, es posible extraer información en las condiciones en las que se encuentra ahorita esa caja. Por ahora, México ha solicitado apoyo al Consejo de Seguridad de Transporte de Estados Unidos, de Canadá, y está viendo la posibilidad de que participen peritos de Europa en las investigaciones. Ayer que se empezó a hacer esta gestión, se vio con una agencia de Estados Unidos especializada en el análisis de estos accidentes y en dictaminar las causas, pero como es sabido, hay una situación de paro en el gobierno de Estados Unidos y contestaron que están esperando que esto se decida, se resuelva. Sin embargo, ya se tiene algunos avances. Peritos de la Marina que cooperan en la investigación determinaron que no se detectaron rastros de explosivos que hubieran provocado el desplome del helicóptero. Además, se concluyó que la aeronave se impactó de cabeza sobre la tierra. La gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, había tomado posesión apenas hace 12 días, el 14 de diciembre, luego de un fallo del Tribunal Supremo Electoral que avaló su triunfo en las urnas, que había sido impugnado. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Suscríbete a Cinco Cosas, nuestro nuevo newsletter, y en 9 meses, Daniel Ortega. Y antes del punto final, esto. Durante los últimos 9 meses, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se han refocilado en las condenas expeditas y en la idea de ese golpe de Estado que han intentado perpetrar sus enemigos. Terroristas todos, absolutamente todos, según sus palabras. Ortega y Murillo siguen en su laberinto, intentando silenciar a los testigos y rehacer la realidad a su antojo. Lo demuestran esas embestidas, esos zarpazos policiales contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos. Y lo demuestra también ese discurso plagado de triunfalismo, falsa compasión y mentiras siderales. Como Nicolae Ceaușescu y su esposa y mano derecha Elena en la Rumanía comunista, los Ortega Murillo están atrincherados y de espaldas a la vida. Y tal vez, como la pareja de déspotas rumanos, nunca alcancen a entender qué pasó en esa Nicaragua feliz, cristiana y revolucionaria que ellos diseñaron. Es lo que sucede cuando alguien decide vivir de espaldas a la vida. Buenas noches tengan todos y de corazón, feliz Navidad.